del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación del compañero Israel Moreno. Es un diputado joven, entrón, echado para adelante, trabajador, que sin duda, más que lo diga yo, lo pueden constatar ustedes en los hechos diarios. Sé que Israel ha cumplido cabalmente con la encomienda de diputado federal, representándolos a ustedes en la Cámara del Congreso Federal. No hablaré de los resultados que ha entregado, porque eso lo va a hacer él, pero sí decirles que Israel ha cumplido en los dos grandes propósitos que debe de cumplir un diputado federal. Primero, ser un buen legislador, ser un buen diputado, cosa que Israel ha cumplido cabalmente, porque la tarea central de un diputado es hacer leyes, presentar iniciativas, puntos de acuerdo, dar el debate en el pleno. Esa es la tarea o una de las tareas centrales, pero también la otra es ser un buen gestor para su distrito y para su delegación. Y estas dos tareas las ha hecho de manera brillante el compañero Israel Moreno. Muchas felicidades, querido compañero Israel, por ese esfuerzo. Vivimos momentos complicados, difíciles para el país y para el partido. Hay que reconocerlo. Pero también debemos decir con mucha claridad que siempre las soluciones y las energías de un pueblo son mayores que los problemas que nos aquejan. Nosotros, como fuerza política de izquierda en el PRD, hemos abierto brecha, hemos hecho camino al andar, como diría el poeta español, y hemos dejado claro que las adversidades, por más grandes y difíciles que sean, nunca nos vencen, nunca nos doblegan. Y hoy, por más ataques que podamos tener como partido y algunos de nosotros incluso como dirigentes en lo personal, por parte de quienes no quieren que una fuerza como la nuestra se consolide y se desarrolle y afiance como una opción para dirigir el país, decir también desde aquí, desde el corazón de la República, desde aquí, desde Venustiano Carranza, que con todas y todos ustedes, con todo este presidium de dirigentes, de representantes populares, de gobernantes, aquí les decimos, no nos van a echar para atrás, no nos van a doblegar, vamos a seguir adelante y vamos a ser más fuertes en estas próximas elecciones para seguir gobernando la mayoría de la capital de la República y para llegar a gobernar el país más temprano que tarde. Vamos para adelante, vamos a seguir trabajando junto con Israel, junto con Julio César, junto con Ballesteros, junto con todas y todos nuestros diputados y representantes populares. Y vamos a ganar, no tengamos ninguna duda. ¡Viva Israel Moreno! ¡Viva Venustiano Carranza! ¡Viva México! ¡Viva! Estamos animosos y estamos muy contentos de acompañar hoy a un gran compañero, a nuestro amigo y muy destacado perredista, el diputado federal Israel Moreno, para quien pido un fuerte aplauso. Estemos acompañando hoy aquí a Israel Moreno. Estemos acompañando a este gran equipo de la delegación Venustiano Carranza. Evidentemente, no solo venimos a escuchar con atención el mensaje de Israel Moreno. También venimos, y claro que lo hacemos con mucho gusto, a hacer un reconocimiento a la forma de gobernar, a la forma de legislar que se tiene gracias a este equipo. Porque
Eso nos enorgullece y eso nos distingue como perredistas. Estamos aquí a punto de escuchar un informe que nos rendirá Israel Moreno. Un informe apegado a derecho, que además es una obligación como legislador. Porque quedaron atrás aquellos años donde la gente votaba por los diputados, aquellos años donde los priistas jamás volvían a saber de ellos. Por eso celebro que hoy esté aquí Israel Moreno rindiendo cuentas. Vamos a escucharlo con atención, que esta delegación, la más perredita de Venustiano Carranza, siga adelante. ¡Que viva la delegación Venustiano Carranza! ¡Que viva Israel Moreno! Muchas gracias, vecinas y vecinos. A 2 años de haber iniciado mi gestión como legislador en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una de mis principales tareas sigue siendo llevar la voz de todos ustedes al máximo foro de representación nacional, así como participar activa y responsablemente en la creación de un marco jurídico que beneficie a todos los mexicanos. Es cierto que el trabajo legislativo demanda responsabilidad y obligaciones, sin embargo, es fundamental tener presencia constante y participativa en la toma de decisiones del país, siendo legislador del grupo parlamentario del PRD e integrante de la 62 legislatura. Tuve el honor de representar no solo a la Cámara de Diputados, sino a todos los mexicanos en el Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo en Panamá y en Ecuador, donde abordamos el tema de la obesidad y el sobrepeso. Ya no hay excusas para enfrentar estos nuevos retos. Ya no hay excusas para salvaguardar la salud, la integridad física y los bienes materiales de las y los mexicanos, de todos nosotros. No les basta con tener sumidos en la ignorancia y manipular a millones de personas a través de los males contenidos de televisión y las televisoras que tenemos, sino que ahora pretenden tenernos vigilados a todos los mexicanos, medidas que no vamos a aceptar. Por último, como todos ustedes saben, el año pasado se confirmó el mayor despojo de la historia de México. Me refiero a la reforma energética que fue respaldada por una minoría mecánica. Esos que dicen ser ecologistas y que de ecologistas no tienen nada, quienes junto con una mayoría aplastante de traidores a la patria, carentes de criterio propio, prácticamente entregaron el capital privado, los recursos de toda la nación, y qué tal nos decían, hasta el cansancio, que las tarifas eléctricas y los combustibles bajarían. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿en verdad han bajado la luz? ¿Ha bajado la gasolina? ¿Verdad que no? Y por supuesto sigue subiendo cada mes. Por ello nosotros dijimos que no y nos dimos a la tarea de reunir firmas y solicitar de manera formal una consulta ciudadana donde los mexicanos pudiéramos decidir sobre el futuro de nuestros recursos energéticos. En lo personal, su apoyo, vecinas y vecinos, constituye para mí el impulso fundamental en mi tarea como diputado federal, que me ha permitido tener un trato cercano con cada uno de ustedes. Gracias a ello, hemos logrado grandes cosas y he sentido una gran satisfacción más grande en mi quehacer legislativo, por supuesto, porque siempre estoy a favor de los ciudadanos. Por ello, he recorrido cada una de las 80 colonias de la delegación Venustiano Carranza para conocer de manera personal las necesidades y demandas de todos. Un trabajo constante todos los días, no como de otros que solo se aparecen cada que hay elecciones. A estos oportunistas hay que preguntarles dónde estuvieron durante todo este tiempo, cuando la gente exigía alumbrado, cuando la gente exigía seguridad, cuando la gente exigía empleo. A esos oportunistas hay que preguntarles dónde estuvieron. ¡Viva Venustiano Carranza! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la delegación Venustiano Carranza! ¡Viva México! ¡Viva!